¿Qué le ocurre? ¿Qué es? ¿Qué quiere? ¿Hasta dónde le voy a dejar? Eso es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es. Muy bien, muy bien. Eso es, muy bien. No me dijo nada. No. Su alma y su corazón están todavía ocultos para mí. Y sin embargo, ¿por qué me siento tan feliz? Le dije, es usted fino, noble y tiene el sabor sumamente dulce. Arrestada casi inoportuna. Tiene una voz vibrante y acariciadora. Ahora mismo la puedo estar percibiendo aquí en el aire. Cuando le dije lo del hermano menor, no me comprendió. Thank you.
sé que soy fea. Lo sé y lo sé. El domingo pasado, saliendo de la iglesia, oí que hablaban de mí. Y una mujer dijo: es buena y generosa, pero qué lástima que sea tan fea. Sí, yo también quería. Magnífico, entonces. Hermoso. ¿Se ha acostado ya, papá? No. Señor Salón, hace semanas enteras que no nos hablamos, y sabe Dios por qué. ¿Y esto? Mikhail Lobovich estaba cenando aquí. Creo que también me vi. Vamos. Y de la misma copita. Así es mejor. De manera que entonces de tú. De tú. Hace tiempo que deseaba hacer las paces contigo. Pero me daba vergüenza. ¿Pero por qué estás llorando? Por nada. Bueno, basta ya. Anda, soy no llorando también. Son padres, hijo, es. Porque ¿quién piensa que me casaron con tu padre por parte? Si crees en juramentos, te juro que me casé con él por amor. Me atrajo por el sabio ser. Aquel amor no era, por supuesto, verdadero, sino falso, precioso. Pero a mí se me figuró verdadero. No soy culpable. Tú desde el día mismo de nuestra boda no cesaste de condenarme con tus ojos inteligentes y suspicaces. Pero a la paz. Paz, olvidémoslo todo. No debes mirar así.
una amiga. Eres feliz. Muy bien, muy bien. No, lo sabía. Otra pregunta. Respóndeme francamente. ¿Te gustaría tener un marido joven? Creo que sí, ya eres tu marido, claro que me gustaría. Anda, pregúntame algo más, pregúntame. ¿Te gusta el doctor? Sí, muchísimo. Pongo cara de tonta, ¿verdad? Se ha marchado y sigo oyendo su voz, sus pasos, y si miro la ventana oscura, se me representa su cara. Déjame hablar, solo que no puedo hacerlo aquí. Me da vergüenza hablar en voz alta. Ahí te contaré todo. Te parezco tonta, ¿verdad? Dime algo de él. ¿Qué quieres que te diga? Es tan inteligente. Todo lo sabe, todo lo puede. Cura a las gentes y planta bosques. Y lo de menos, querida, son los bosques y la medicina. De lo que tienes que darte cuenta es de que es un talento. ¿Y sabes lo que significa ser un talento? Significa valor, claridad mental, horizontes amplios. Cuando planta un arbolito, piensa ya en lo que va a ocurrir como dentro de 1000 años. Se le representa ya el bien de la humanidad. Esta clase de gente es toda bruta. Y hay que creer. Cierto es que es un tanto brusco, pero dime qué mal hay en ello. Un hombre de talento en Rusia no puede ser muy limpio. Juzga por ti misma. ¿Qué vida es la del doctor? Vas por los campos y no sacas los pies del barco. A tu alrededor, miserias, enfermedades, gente bruta, salvaje. Hadas y tentaciones. Para el que trabaja y vive día tras día en ese ambiente, es difícil a los 40 años mantenerse limpio y sobrio. Todo corazón. Te deseo que encuentres toda la felicidad que mereces. En cuanto a mí, yo soy un ser anodino, un personaje episódico. Lo mismo en la música que en la casa de misa, de mi marido, que en las historias de amor. Ninguna palabra en ninguna parte. En serio, soy. La realidad es que soy muy desgraciada. No, soy, en serio, ¿de qué te ríes? Estoy tan feliz. Tan feliz. Me gustaría tocar ahora mismo el piano. Sí, toca, toca. Es imposible dormir esta noche, toca. No, ahora mismo, pero...
Okay. En este tercer pase de su escena. Yo tengo ahorita la sensación de que me ha gustado mucho trabajar esta escena. Y hubo un montón de cosas que estuvieron súper mal. Sí, ¿como qué, por ejemplo? La estructura que habíamos con dificultad logrado construir. Nos salimos un montón de la estructura. Un poquito. ¿En serio? Yo tengo la idea de pensar. Lo que pasa es que nunca llegamos a hacer una estructura muy grande. Entonces, yo lo que planteé es, bueno, perdón, sabemos a dónde ir a cada lugar, y si surge ahí una acción pequeñita, yo pienso que no hay que restringirse en hacerla. Pero fuimos con el recorrido que teníamos planteado. De ahí que surgieron muchas otras cositas chiquitas. Pasó. Sí, pasó. Pero de todas maneras, sigue cambiando bastante, ¿no? Cada vez. Por eso decía que lo que más o menos logramos construir con la estructura no estuvo fijo, precisamente. Está bien. Y está bien que las dos no estén de acuerdo, por cierto. Está bien, además, ¿eh? Son percepciones diferentes del trabajo y está bien, es correcto. Además, no sé si se han dado cuenta, es un trabajo complejo, ¿no? Quiero decir, no es tan fácil como en el naturalismo que uno puede decir aquí, aquí y aquí, sino que estas acciones son como raras, son como... se desdibujan, ¿no? Es difícil en el realismo decir acción, 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 aunque uno esté intentando todo el rato, ¿no? Es el material también. Sí, es el material, es como internalizas el objetivo, como trabajas la contradicción también. Bueno, ¿más cosas que quieran decir? Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, que momento acá en esta parte del monólogo me di cuenta que estaba diciendo mal el texto y me salí de... Claro, yo esperaba el bebé claro. Y me bebí dos copas. Y de hecho, ahí me di cuenta que hubo montones de momentos en los que el texto yo nunca, no lo llegué a interiorizar realmente como era el texto, nunca lo interioricé. Y estaba justamente en este fin de semana así como, o sea, no digo el texto tal cual es. Entonces, este fin de semana estaba así como medio desesperada tratando de aprenderme y bueno, no pude hacerlo. Y hubo momentos en los que me di cuenta de eso y me salí, ¿no? Hubo un momento también en el que le vi al ángel. Estaba yo... no me acuerdo en qué momento, pero fue como chispacitos así. Ok. Pero creo que... diferente, muy diferente a lo que me pasó el otro pase, en el que todo el tiempo estaba hecho polvo. Me estaba moviendo y no sé qué. Hoy estuviste trabajando, pudiste trabajar por momentos grandes. Sí. Bien. A ver, yo ahorita, después de que se terminó, estoy tranquila. Empecé súper tensionada, porque vine con una carga súper fuerte de afuera, entonces me tomé un tiempo como para calentar, me di cuenta de que tenía que trabajar físicamente bastante para poder despojarme un poco de lo que venía de afuera. ¿Pudiste? Sí, ya. Después, a la segunda canción y media, ya estaba. Ya ni me acordaba de lo de afuera, pero al principio me costaba un montón. Entonces eso no me... no, como que me volvió un poco más lenta, ¿no? En encontrar en mi previo, empezar a poder trabajar mi cuerpo porque me sentía observada. En el proceso yo ya quería que se acabe. Dije, como por fin, mi último ensayo, por fin, ya paso. Se volvió tedioso al final. No me digas. Sí.
Sí, porque creo que ya las dos dábamos lo que podíamos y ya no podíamos ir más allá, entonces a veces se presentaban ensayos muy vagos o donde no podíamos trabajar la estructura y trabajábamos solo previo. ¿Quieres decir tal vez? Y no avanzábamos en estructura. ¿Quieres decir tal vez que inclusive podríamos decir que el trabajo te limitaba el deseo? Es decir, ¿no disfrutabas? No, a ver. Es importante esto, que lo estás mencionando, porque es importante, porque simplemente si es eso, uh-huh. Puede ser un clic nada más de disfrutar, ¿no? Puede ser un clic. Porque obviamente esto es un trabajo y se convierte en tedioso, hay un momento. Y una escena tan compleja, con tantas cosas con las que estás trabajando, con las que están trabajando, y no me extraña que haya sido terriblemente angustiante inclusive. Claro, yo me encontraba que encontrábamos muchos límites, ¿no? Ya habíamos llegado a ciertos puntos y no podíamos ir más allá, por falta de alguien que nos diga qué hacer, o de nosotros organizarnos, o de tomar decisiones. Pero me parece que en estos 6 ensayos que tuvimos esta vez, 2 habrán estado así como con energía que pudimos hacer y los otros eran... Yo me sentía bien desubicada. Okay. Entonces decía, ya no quiero que se acabe. Y no sabía, ¿no? Si era algo mío, si... Ahora esto es interesante. Sí, si era algún choque entre las dos. Qué bueno. Vos, en cambio, tienes una situación de disfrute más fuerte desde el segundo al tercer pase. Bueno, no, hubo momentos en los que sí era como colaborado. Unos 2 ensayos, así como medio desesperado, de ahora qué vamos a hacer. Pero siempre pasó que, por ejemplo, cuando evaluábamos, decíamos cosas súper diferentes. Ahorita, no, estamos como en otra comprensión, en otra. Y eso a veces creo que también dificultó algo. Sí. ¿No será que...? Les pregunto, ¿no será que son los personajes los que...? No, yo creo que... La energía personajil. No, yo creo que es la forma de trabajo. Donde... Sí, yo sentía mucho tedio en algunos ensayos. Entonces ya estaba calentando y disfrutando y componiendo y de pronto nunca llegábamos al vínculo. Y el vínculo era mínimo, mínimo, mínimo y ya teníamos que cortarlo, si no pasábamos de escena. Y yo me cansaba y no llegábamos a un vínculo. Claro, eso tal vez pasa un poco porque yo necesito más tiempo para el trabajo autónomo. Y muchas veces pasa, ahora me pasó que yo sentí que era y otras veces, yo como que lo alargo, no le hago mucho caso para poder estar preparado. Y ahí me pasa eso. Uh-huh. Es una manera de ser. Puede ser varias cosas. Insisto, también enfrentarse a este material no se enfrenta a todo el mundo de la misma manera. Y no todo el mundo se transforma de la misma manera, y no todo el mundo se conmueve de la misma manera, y no todo el mundo necesita lo mismo. Estos dos personajes, si alguna dificultad tienen estos dos personajes, es que se supone que son distintos, aun siendo tan parecidos, porque son jóvenes. Entonces, esa noción sobre la otredad también hay que transitarla, ¿no? Es decir, más bien conscientemente que inconscientemente. Me parece que eso se está proyectando muy fuertemente en esa autoevaluación, ¿eh? Una noción de la otredad desde la inconsciencia absoluta, ¿no? Es decir, una presión del trabajo, de un montón de herramientas que han presionado algunos espacios de trabajo, que han generado diferentes dinámicas de articulación con el personaje. Creo que